Arratsaldeon guztioi, ondo entzuten da? Bueno, lehenik eta behin eskarrik asko jartzeagatik, elkarrekin bizitzen ikasi programak, topaketak eta elkarrizitza guneak sortzen datza, hau horietako bat da, gaur arratsaldean mintzatuko garen gaiare horren barruan sortzen da. Hain zuzen ere, herritarren arteko hartu emana, komunikazioa eta elkar ezagutza bultzatzeko. Amaieran, komentatuko dizuet ere zeinan zerbitzu eta programa honen barruan dagoen urrengo ekitaldia. Dar las gracias al Ayuntamiento de Gasteiz por organizar esta charla, pero sobre todo a las mujeres que están en la mesa y a las antes que habéis venido, porque vos tenéis un interés y eso da sentido precisamente a lo que vamos a tratar hoy, que es la presentación de este libro que tenemos encima de la mesa, escrito entre otras por la compañera que tengo al lado. Y bueno, pues en una ciudad que ayer, un año más, se llenó de gentes. Atzo, beste urte batez, guririko kaleak memoriaz eta jendetzaz bete ziren. Memoriaz, orain dela 43 urte jasotako masakrearen minak irauten duen hiria garelako edo hiria delako Gasteiz, eta jendetzaz bete zen jasotakoa ahaztu ez dugun herritarrak garelako, eta justizia, memoria eta erreparazioa eskatzen dugulako. Urtetik urtera, gasteiztar asko gara, kalera ateratzen garenak, eta guretako askorentzat, niretzat behintzat, martxoaren 3a beti izan da maiatzaren lehena. Hilabetez greban eta borrokan aritutako langile horiek abiatutako borroketatik eratorri zaizkigu gero langile biontzat izan diren eskubideak, eta oraindik ere borrokatu behar ditugunak kolokan jartzen ari diren eskubide konkistatu horiek. Como decía, el 3 de marzo de 1976 marcó una ciudad para siempre y a unas gentes que año tras año salimos a las calles a rendir homenaje a quienes perdieron la vida defendiendo mejoras laborales para toda la clase trabajadora. Una ciudad que sabe que mantener la memoria de lo ocurrido es la única manera de que los hechos no se vuelvan a suceder, y también la deuda histórica que tenemos con aquellas gentes que se convirtieron sin quererlo en protagonistas de una lucha referente a nivel sindical y a nivel social y político. Y sin embargo, esa misma memoria se ha construido de manera parcial, hegemónica, y tal y como sucede en otros casos, pues con una visión bastante masculinizada. Y esa memoria ha invisibilizado durante años a mujeres que participaron en las luchas previas del 3 de marzo, que sostuvieron los hogares en momentos muy duros y convulsos, y que son mujeres, como se volverá a demostrar este viernes, han sido invisibilizadas, pero que sin ellas no hubiese sucedido, tal y como sucedió, no la masacre, sino la situación en la que al final las luchas sociales y sindicales se hicieron con las calles. Gaur aurkeztera gatoz liburua, hiru idazle ditu, Zurine Rodegelara da besteak beste idatzi duen horietako bat, eta dauzkagu ere mailan, Nerea Martínez Argunzabala, Batxoak Hiru Elkarteko kidea eta erailako Pedro Martínez Ezeberriua, arratsaldeon. Badaukagu ere Julia Monge, Intxortan 1997 Kultura Elkarteko kidea, arratsaldeon. Yolanda González, que sé que no le gusta que le llame lideresa, pero fue trabajadora de Bosa. Uno de los testimonios del libro que yo creo que es vital es de ella, y como decía su niño Rodrigo Eldara, que ha hecho algo que creo que ya justifica o sería suficiente para querer ser periodista, escribir este libro. Pues empezamos por eso. ¿Cómo surge la idea de escribir sobre algo que a mí personalmente me ha avergonzado una vez que lo he conocido? Porque dije, ¿cómo he podido vivir hasta ahora sin conocer las historias de estas mujeres? Y fui donde mi madre, trabajadora de litio, y le pedí perdón por no haberle preguntado nada en la vida sobre lo que habían vivido. Bueno, es que recaso hay que arrancar el curso de hoy. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Pues bueno, un poco también con la misma sensación que tú, Aitziber. Nora, Aitziari y yo llevamos trabajando tiempo en temas de memoria histórica, construcción de paz, represión, impunidad, y siempre hemos mirado hacia fuera de Gasteiz, ¿no? Siempre nos focalizábamos en otros lugares, en otras historias y realidades, hasta que un día, comiendo en Gasteiz las tres, pues empezamos a hablar del 3 de marzo, yo les conté un poco lo que sabía y entonces, pues de una manera muy, muy natural, pues salió la idea de, bueno, llevamos trabajando años en memoria histórica desde la perspectiva feminista,
¿y por qué no vamos a hacer algo aquí, no? Y entonces contactamos con la asociación de Marcha Iru y les propusimos la idea, que al principio, ¿no?, nosotras siempre decimos que era muy vaga y sin definir mucho, ¿no?, que era la idea de hacer algo. Sí que ya sabíamos que desde la asociación llevaban tiempo trabajando con la preocupación y haciendo un trabajo con las mujeres, pero creíamos que era necesario más, se lo propusimos, nos pareció a todas bien la idea y ahí nos pusimos un poco a ver en qué podía traducirse esto, ¿no? Y recuerdo ya hace un año y medio así que abrimos un mail y nuestro objetivo es que ese mail llegase a unas 10, 12 correos, bueno, si no era a través de ese mail, era a través de diferentes contactos. Queríamos unas 10 mujeres con las que hablar, diversas, diferentes, y que nos contasen. Para ver también si era real esto que nosotras teníamos, esta idea que nosotras teníamos de que existía la necesidad de abordar el 3 de marzo desde una perspectiva feminista, a ver si era verdad. Nuestra sorpresa fue que en ese email llegaron más de 40 correos electrónicos. Yo recuerdo que Antoni me llamaba cada poco a decirme, Suriña, que me ha llamado no sé quién también que quiera hablar. Bueno, ¿no?, que de repente surgió como una especie de catarsis, que es como le decimos nosotras, una catarsis colectiva por la que de repente esta cosa, que era nuestra paranoia, resultaba que era una necesidad real de la ciudad, ¿no? Y nosotras siempre explicamos que esto no es porque sí, ¿no?, que tiene que ver con, en primer lugar, la apuesta de la asociación por trabajar el tema del género y, por otro lado, bueno, pues por la fuerza que han demostrado o la validez que han demostrado los análisis feministas, ¿no? Convergen estas dos realidades y entonces esto es lo que hace que se abra, como decimos nosotras, la caja de Pandora y, bueno, ¿no?, lo que decimos, ya sabemos que cuando las mujeres empiezan a hablar, pues generalmente lo hacen sin perdón y sin permiso, que era también lo que nosotras quisimos, ¿no? Entonces empezamos a entrevistar a las mujeres, lo hemos hecho de muchas maneras, o sea, lo hemos hecho de forma individual, en sus casas, tomándonos un café, de forma colectiva, junto con familiares, bueno, ¿no?, nos hemos ido un poco adaptando a las necesidades, porque es cierto que una de las cosas que nos ha pasado es que con la mayoría de las mujeres que hemos contactado, la mayoría nos decían, el día que quedábamos, que desde que habían recibido la llamada, pues llevaban unos días durmiendo un poco mal, ¿no?, que se le habían removido determinados fantasmas, bueno, que habían recordado determinadas cosas que tenían un poco metidas en un cajón y que, bueno, pues esas entrevistas han sido en algunos casos complicadas, difíciles, se ha llorado mucho, pero bueno, yo creo que han podido ser reparadoras. Luego Yolanda nos dirá si el proceso, ¿no?, para ella ha sido reparador, pero sí que teníamos esa sensación, ¿no? Entonces, después de un proceso de casi pues 6-7 meses, diría yo, nos pusimos a ordenar todo ese material, haciendo lo que para mí a nivel periodístico es lo más difícil, que es decidir qué entra, qué no entra y cómo se ordena toda esa información, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que no se ve, pero para mí como periodista es lo más complicado, ¿no? De repente teníamos más de 40 testimonios, no podíamos meter esos 40 testimonios en un libro porque si no nos quedaría una enciclopedia y otro de los objetivos es que fuese algo manejable, que la gente pudiese llevar en el bolso, que se pudiese escuchar, ver, mirar. Entonces, claro, hay que dejar mujeres fuera, ¿no? Esto quizás es pues, la espinita que más tenemos y luego a la vez de todos esos materiales teníamos entrevistas de hasta 5 horas, ¿no? Entonces, resumir 5 horas en 10 hojas pues supone quitar mucho material, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a la tarea, entonces aquí han surgido debates y debates entre nosotras sobre qué dejar dentro, qué dejar fuera, y esto también ha sido muy interesante porque ha sido un proyecto precisamente colectivo, y luego ya nos pusimos a ordenar, ¿no? Y decidimos dividir el libro en tres partes, un poco porque también nos parecía que era la fórmula en la que siempre se han contado, ¿no? También desde la asociación también se ha contado no solo quedarnos en el 3 de marzo, sino explicar las condiciones que llevaron a esas huelgas, cómo era la sociedad en Gasteiz y qué sucedía. El propio 3 de marzo hemos querido explicar qué pasaba y posteriormente cómo se reteje todo ese conflicto social y todo ese trauma colectivo, individual y personal que surge tras este 3 de marzo, ¿no? Y esto lo hemos hecho a través de diferentes mujeres que participaron de diferente forma, ¿no? Nosotras siempre decimos una frase que es: las mujeres en las huelgas del 3 de marzo hicieron muchas cosas a la vez y en múltiples lugares, ¿no? Esto es lo que siempre
decimos. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, pues en esa primera parte hablamos de la sostenibilidad de la lucha, robándole un poco a la economía feminista este concepto de la sostenibilidad, y nos adentramos en la historia de Yolanda González como lideresa de las luchas. Luego ya va a contar su historia, pero a nosotras nos llamaba mucho la atención que cuando preguntábamos a la gente por nombres de personas que en aquellas huelgas fuesen referenciales, siempre aparecían un poco los mismos nombres que seguro que sabéis, pero no era casual, que todas las mujeres, todas, absolutamente todas las a las que entrevistamos y que habían participado de lleno como obreras en las luchas, decían el nombre de Yolanda González, todas. Con los hombres, algunos sí, otros nos hablaban de una mujer muy joven, pero no sabían decir el nombre y había algunos que no la recordaban, ¿no? Entonces esto no nos parecía casual, ¿no? Que recordemos de determinada manera, ¿no? Junto a la historia de Yolanda, que la hemos titulado en primera línea de batalla, hablamos de la historia de Carmen Landaluce. Ella es pediatra y también era la compañera, es la compañera sentimental de uno de los líderes obreros referenciales de aquella época, ¿no? A través de su historia quisimos ver cómo se sostiene la vida o cómo afecta la vida dentro de los hogares cuando es tu pareja quien decide estar en primera línea, cómo la represión también afecta, ¿no? Es muy característico cómo a Carmen sistemáticamente la amenazan con el objetivo de amenazar a su compañero Jesús, ¿no? Después nos adentramos en lo que hemos llamado el capítulo de Entre máquinas, barricadas y conciencia, que es meternos en las fábricas y hablar con las obreras, ¿no? Meternos principalmente en las fábricas que eran evidentemente masculinas. Hablamos de Forjas Alavesas, hablamos de Nebosa, pero también hablamos de talleres pequeñitos donde las mujeres eran la minoría, pero estuvieron haciendo barricadas, ¿no? Y aquí intentamos contar un poco cómo se gestionó toda esa lucha y también las dificultades que las mujeres encontraban para participar. Y finalmente en este capítulo, a mí es uno de los capítulos que más me gusta, o que por lo menos creo que más deuda teníamos, ¿no? Que es la historia de las mujeres de las fábricas de Areitio, que viendo un poco la edad de la gente de aquí, estoy segura de que sabéis cuál era la fábrica de Areitio, pero para mí fue una de las grandes desconocidas, porque era una fábrica evidentemente femenina, la fábrica de cremalleras, donde, ahora no recuerdo los datos, pero creo que eran unas 200-300 trabajadoras, mujeres, pararon la producción y prácticamente no se ha hablado de esto, ¿no? O sea, el imaginario colectivo de Gasteiz no tiene la imagen de 200 mujeres en buzo enfrentándose a los esquiroles y a la patronal, ¿no? Pues bueno, contamos un poco su historia. Y ya nos adentramos en la segunda parte del capítulo que habla del día B, como lo hemos llamado, el día de la huelga. Y aquí abordamos por lado la lucha de las mujeres de las asambleas de mujeres de Zaramaga, las famosas luchas de las bolsas vacías. Nos metemos en los hogares para ver cómo se sostiene la vida. También abordamos cómo el aumento de la presión social derivado de la falta del jornal afecta de lleno a la presión de los hogares, lo que nosotras hemos llamado la parte no tan bonita de la lucha, ¿no? Que nos la cuenta Tere Poltón, ¿no? Como cuenta que las primeras que querían que ganase la huelga eran las amas de casa porque los maridos llegaban enfadados, ¿no? Esta parte tampoco es tan agradable, pero que hay que contarla, ¿no? Y luego también entramos en las escaleras de muchas comunidades, ¿no? Como aquel día, 3 de marzo, siempre, ¿no? Se dice que podía haber habido muchos más asesinados de los que hubo si no llega a ser por cómo se gestionó toda esa intendencia, ¿no? Entonces entramos en la casa de una de las mujeres que está ahí al fondo, que ha venido, Merced, que hace así como avergonzada, pero que yo siempre aprovecho para decir que fue una de las protagonistas de la historia, porque fueron muchas las que abrieron la casa a sus hogares, como nos dijo una mujer, ¿no? Esos hogares cerrados a policías y abiertos a obreros. No voy a citar frases, porque me parece que el libro está lleno de frases fuertes de mujeres, hogares, ¿no? Donde mientras en Zaramaga olía mucho a pólvora, en los hogares olía mucho a café, ¿no? Entonces estas mujeres explican cómo se gestionó toda esa intendencia, ¿no? También hablamos con Maite, una de las compañeras que estuvo en la iglesia, y cuenta pues, cómo se vivió ese momento en que se gastó en la iglesia y cómo
bueno, sucedió todo lo que sucedió. Y finalmente, en este último capítulo, nos adentramos en lo que para mí también es otro de los lugares olvidados o a los que no hemos mirado, que son los hospitales, ¿no? Cuando una masacre de este tipo se da en una ciudad donde hay asesinados y donde hay muchos heridos, los hospitales se convierten en un lugar central donde también se gestiona muchísimo de lo que sucede en la jornada, ¿no? Entonces aquí entramos a los hospitales a través de dos estudiantes, una de enfermería y otra auxiliar, que nos hablan de cómo se gestionó el día 3, pero también de cómo se gestionaron los días después, ¿no? La llegada de famosa de Fraga al hospital. Y finalmente hemos querido terminar el libro hablando del futuro, ¿no? De cómo después de ese 3 de marzo se gestiona la vida personal de quienes fueron afectados directamente por la masacre. Entramos en la vida de los familiares, hablamos con Eva Barroso y con Nerea, pero también nos parece muy importante hablar con otras mujeres de las que también se ha hablado muy poco, que son aquellas mujeres que fueron heridas de bala durante la jornada. Según los datos, al menos 6 mujeres fueron heridas de bala y esas heridas las llevan incrustadas en la piel, ¿no? En el caso de Consuelo Lastra, de hecho, en la actualidad sigue teniendo efectos de aquella herida, ¿no? Entonces, vemos un poco cómo se gestiona todo eso, qué ha supuesto para ellas ser heridas, y también hablamos con otras mujeres, en este caso, quienes tuvieron que cuidar a las personas que fueron heridas, ¿no? Porque, claro, cuando de repente a alguien se le quiebra la vida y necesita una serie de cuidados materiales, de una serie de cuidados físicos, siempre hay un sostén que gestiona esos cuidados, ¿no? Entonces, también queríamos ver cómo se gestionan todos estos cuidados. Entonces, esto es un poco el libro, y para ir terminando, solo dos apuntes más, y de paso a mis compañeras. Una de nuestras obsesiones y durante todo el proceso del libro es que este libro fuese accesible a personas con diversidad visual, y también que lo pudiesen leer las personas que hubiesen vivido aquello y que en la actualidad ya, bueno, pues fuesen muy mayores y que quizás se cansaban al leer. Entonces decidimos que el libro, además del formato escrito, estaría en formato audio, ¿no? Y bueno, pues lo grabamos en los estudios de Alavedi, enmarronando a bastantes amigas periodistas y feministas, entre ellas el Ciber, y bueno, está en ese formato que nos parecía importante, ¿no? Y además el libro cuenta con otra cosa que también para nosotros era importante, que era con fotografías, algunas inéditas que ilustran un poco las historias. Por un lado, porque nos parecía que era importante ese material gráfico, que mucha gente de la que estáis aquí, pues cuando veis una nómina de Areitl o una octavilla de la jornada, pues no resulta novedoso, pero a quienes no vivimos aquello sí que nos ayuda a entender un poco gráficamente todo eso, ¿no? Y por otro lado, pues queríamos que estuviesen las fotos, las imágenes de las mujeres, porque nos parecía importante darles ese valor, ¿no? Y que la gente las pudiese ver y decir, oye, que te he leído en un libro que no sabía que eras tú que estabas, para generar ese efecto contagio y que, aparte de lo que se pueda ver en este libro, pues esto sea la excusa, digamos, para que las mujeres entre ellas empiecen a contar, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Luego sí que seguiremos hablando del libro. Yo también, igual, vamos a hablar con Yolanda, luego hablaremos con Nerea y por último hablaremos con Julia de la necesidad de visibilizar a las mujeres en la recuperación de la memoria histórica en general. Una cosa que quería aclarar, cuando hablaba al principio de la historia y el relato masculino que se ha hecho, lo hablaba en general, porque lo que sí que hay que destacar es que la asociación marchó a Quirol-Cártea, precisamente cuando fueron con la idea, por lo que sé, la aceptaron en los datos abiertos y vieron la necesidad. En otras horas, igual también por Nerea, que luego yo creo que hay. Por todos. No, yo creo que es importante que aquí estén también compañeros de la asociación que tienen que estar agotados después del fin de semana y de los días que han pasado y están aquí mostrando un absoluto respeto por estas compañeras. Así que eso, aclararlo, que desde marzo aquí Quirol-Cártea siempre han apostado por este libro. Yolanda, cuando decimos que se ha invisibilizado la historia de las mujeres, a veces sucede algo y es que las propias mujeres consideran, terminan considerando, como no se les pregunta, no se les escucha, que su historia no tiene importancia, que no tiene nada que contar, que su testimonio no tiene la importancia que tiene entre otros.
Yo no sé si a ti te ha ocurrido esto, si tú en algún momento has sentido a lo largo de estos años que no se te había preguntado y que tenías mucho que contar, y cómo has recibido la propuesta de participar en este libro. ¿Cómo lo viviste en aquellos momentos con tus compañeros de pelea en Osa y cómo lo has sentido a lo largo de estos años, si has sentido que no te dejaban hablar o que no tenía importancia lo que tenías que contar? Bueno, muchas preguntas al mismo tiempo. A ver, a mí cuando me propusieron aquellas entrevistas en las que participé, la verdad es que lo agradecí mucho. Porque aunque ya había participado en un documental de La Revuelta Permanente de Luis Jacques, para mí la situación del 3 de marzo siempre quedó enquistada con un gran trauma del que no se podía conocer a nivel general, ¿no? Sabíamos pues, que habíamos participado, la gente cercana, pero no tanto desde la posición de mujer. Yo siempre que hablaba un poco, al menos en las asambleas de Mebosa, desde una posición de trabajadora, pero trabajadora dentro de ese ambiente obrero, ¿no? Solamente cuando hacíamos las asambleas a la tarde de mujeres, me sentía más identificada con el género, ¿no? Y sentía que estábamos haciendo algo por y para las mujeres también, ¿no? Entonces, en aquella época, yo era muy jovencita y estaba muy identificada y tenía mucha conciencia política con lo que realmente estaba haciendo. Participé, para mí hubo cuatro momentos. El primero, antes de las huelgas, toda la preparación, que formaba parte del comité clandestino y siendo jovencita era la representante del comité clandestino, que nos juntábamos con otras empresas, con Forjas, con Areitio, etc., para preparar la guerra. Uy, la guerra. La guerra. La huelga. El segundo momento fue ya el desenlace, la huelga y la participación, tanto a las mañanas con mis compañeros hombres como a la tarde con las mujeres, ¿no? El tercero fue propiamente la experiencia del 3 de marzo, que a mí me pilló arriba en los micrófonos. Y el cuarto fue la huida que tuve que hacer porque era menor de edad y el sufrimiento tan gordo que tuve. Para mí fue la época más dura de todas. Eso no me olvidaré en la vida, porque mientras los demás estaban junto con los compañeros cuando estaban en Mebosa y habían regresado después de las huelgas, o otros estaban en la cárcel, yo estaba en el limbo junto con otros cuatro más huidos, ¿no? Y tenía que estar en plena clandestinidad dando información por las asambleas que había en todo el Estado español y siempre con el temor de poder ser localizada por la policía, que sabía que estaba perseguida. Y el último momento fue la reincorporación y el mobbing que sufrí, que fue brutal, ¿no? Que yo en aquella época, que no lo sabía, el aislamiento, los castigos por parte de las oficinas, estaba aislada, totalmente aislada. Todo lo que sufrí, que caí en una depresión sin saberlo, sabía que cuando llegaba a casa mi madre me decía, ¿qué te pasa? Y no hacía más que llorar, porque es que estaba realmente aislada. Me controlaban cuando iba al baño, me controlaban si hablaba por teléfono, me prohibieron hablar por teléfono, tenía miedo que hablara con los obreros. Fue una situación terrible para una chavalita joven que no entendía lo que pasaba. Entonces, esos momentos fueron muy diferentes, ¿no? Por eso la participación tanto de la revuelta permanente del libro, de la película, del documental, como de la participación de este libro, para mí ha sido, creo, muy sanador y muy necesario, porque es un trauma individual, como decíais antes. Es un trauma también colectivo y requiere ser sanado. Y para eso hay que visibilizarlo, por supuestísimo. Y no he tenido duda en ningún momento en participar. Lehenne zuinek esan erzuen, merezi duela, bueno, esaten gian zuinek, merezi duela kastari izatea zuri diguroa idazteko, merezi duela bediko esatea, zuri nerearen testigantza grabatzeko. Grabatu nionean nereari emozionatu nintzen, bera emozionatu zen bezala, eta gari datzi nuen berari buruz. Bera uste dut delako emakume bat zeharkatua erabat, eta esaten nuen, ez? Bere familia bala batek zeharkatu zuela, bere osabaren gorputza, baina familia oso bat zeharkatu zuela, historia oso bat. Eta bera dela gaur egun euskarak eta feminismoak zeharkatu dago emakume bat, eta martxoaren iruko Zaramaga auzotik bizita gidatu onenak egingo dituen gida ere bada. Bai, nik uste dute hor nereak izo handia duela, belaunari, beste belaunari basarelako, eta gizara honetan borrokan, zuretzean gainera, zui bikizinenan galdezka bainatzen, kontatzen. Ume txikia zinenetik, zergatik, 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 askotan ez da hitz egiten
etxengan, ez? Nola izan da prozesu hori ere? Nik uste dut, etxe bakoitzan nahaldu izan duten moduan egin dutela. Eta, klaro, guk ezin dugula epaitu bakoitzaren etxean nola egin den. Ze bakoitzaren mina oso pertsonala izan da, Jolanda ekari batu duen bezala, trauma hori bakoitzak bere moduan darama eta saia da esaten, ez? Nola egin behar da edo zer egin behar da. Eta bai, nik uste dut galderarenak umeek asko egiten dute, ez? Zergaitik, eta nik hori egiten noen nire osaba eta nire aita eta nire amarekin. Ba, zergaitik gaude hemen, ez? Manifestazioan daudenean, zergaitik gaude. Edo zer gertatzen dira, edo nortzun dira hor behar basketan daudenak, ez? Txikitateko pasoaz galdetzen eta egi esan nire etxean ez da inoiz izkutatu gertatutakoa. Bai, kostatu zaio gehiago aitari edo hitz egitea berak sentitutako min horretaz, ez? Edo amari, adibidez, berak pasa zituen egun haietaz, nire ama izan zen, erizaina izan zen, eta testigantza ere jasota dago beraren, ezta? Eta beraien emozioak eta nola bizi izan duten hori kostatu zaie gehiago zabaltzea. Eta egia da, ba, olako gertaera batek, olako sarraski batek, ba, azkenean zeharkatzen duenean familia bat, zuk esaten duzun bezala, ez markatuta gelditzen dela oso. Eta bakoitzak, ba, bere estrategiak ditu kudeatzeko, eta, bueno, pues, emozioen aldetik hori igual esan da pizka bat gure handikapa familia. Nik atzo galeten, edo zakitatzu dugu gaur izan, jada nahaztuta daukat burua, irrati bat entzat, Euskadi Irratirako kasetari batek galdetu zidan, ea ni behartuta sentitu izan nahi zen, borroka hau egiteko. Eta nik esan nion, nire familiaren naizela behartuta sentitu. Bueno, decía que, bueno, hablaba un poco de las heridas de cada familia que gestiona las heridas de una forma diferente, que sí que es verdad que a mí desde pequeña me han explicado por qué. Yo cuando preguntaba, ¿no?, desde muy pequeña, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta manifestación? ¿Qué hacemos aquí? ¿O quién es eso de las fotos? Desde muy pequeña me han explicado qué es lo que pasó, sobre todo, y por qué pasó, hasta dónde había llegado esa lucha obrera de trabajadoras y trabajadores para que lo tuviesen cortar así de raíz, y que siempre me han explicado desde muy pequeña por qué. Y que un periodista el otro día me preguntaba a ver si yo me había sentido, bueno, si había sentido si me había sentido forzada para continuar la lucha, o si había sentido que era necesario que yo estuviese aquí en esta lucha. Y yo le dije que no, o sea, que yo no me he sentido en ningún momento empujada por mi familia a entrar en esa lucha, que ha sido una necesidad que yo he ido sintiendo a lo largo del tiempo. Tampoco he estado desde pequeña, pues cuando he tenido más capacidad de razonar, de participar, de traducir textos, pedir subvenciones, lo poquito que iba pudiendo hacer, o participar en algunas asambleas, enterarme un poco más, y empecé poco a poco a participar, pues desde menos a un poquito a más, y a la cerca, pues cada una lo que pueda aportar. En mi caso, pues como vengo de la rama de la enseñanza, pues me parecía que podía aportar un poco más en las visitas guiadas, y luego he estado trabajando muchos años en la administración y le ayudo un poco también a Andoni en el embrollo burocrático, pero cada uno, yo creo que en la asociación también aporta lo que puede. Askotan gertatzen da, Julia, ez? Zenbideek, herritarrek betetzen dituztela administrazioek utzitako hutsuneak, memoria historikoaren gaian, ez? Nereak dio, ez? Ere behar bat eta nahi bat. Baina ere ari gara nola baita herritarrek betetzen hutsune hori memoria historikoaren berreskurapenean eta zenketa. Zari ez, Gasteizen gai honekin unitate didaktikoak, hainbat gauza egiten dira horrelako hitzaldiak, eta elkarteratik gertatzen da, kasu honetan Gasteizko udaletxeak antolatutako hitzaldia da, baina herritarrek antolatzen dituzte gauza asko. Faltan somatzen da administrazioetatik memoria historiko
horren berrezkoenaren aldeko lan hori eta emakumearen bizibilitatea, ere? Bai, bueno, nik uste dute... Nik uste dute fangarela, agibidez gure elkartien hori oso, nik uste dute, kriston eredu daukagula, gai honekin, zen, adibidez intxortan nago ez nengoen, baina adibidez nirekin etorri dana, nirekidea Juan Ramon Garai, 85, 84 hasi ziren, eta lehenengoko momentuan ez zagoen mape, osea, eurek egin zutena izan zen, a base de, bueno, ba, bolondresak izan ziren, eta lana momentu batek gauzak itzeko, atea zuten liburu bat, eta Euskadin izia lehenetarikoa, eta ez zagoen inongo, zera, ez diru laguntzaik, ez subentzioik, eta askoz gehiago ez, emakumeen asuntu, memori historikoen, osea, gaur egunien, ikustu dut beti, ba, administrazio edo hiela herritarren atzetik, ez? Eta ba, gaur egunien, ba, jo Gipuzkoan adibidez, suerte oki du diputazioen, eta bueno, gure lanak estimatu dituzte, eta lortu ditugu subentzio batzuk, eta bueno, ikustu gaur egunien, baina bai, garbi daugeu bete behar dugula. Gaur egunien be, kalien, a ber, instituzioek ez daz kalien. Eta kalien ez bazaz, jendearekin ezaz. Osa, hori holan da. Baina eremu guztizetan, ez bakarri memoria historikoen, feminismoen, eta eremu guztizetan, ez? Ba, dau, feminismo instituzional bat, bale, hori nazi diela, baina ez da gukitzen dugun feminismoen. Eta memoria historikoan, gauza bera, eta sí, eso, que creo que las administraciones sí que han dado pasos en todos los sentidos y en la nuestra, sobre todo, ha habido un cambio terrible desde que gente que está en Inchorta, que yo en aquel momento no estaba cuando empezaron, no había absolutamente ninguna ayuda ni tan siquiera yo creo que reconocían un poco todo el trabajo que se estaba haciendo. Luego eso se nota con el tiempo, ¿no? Nosotros ahora en Mondragón acabamos de publicar por tercera vez un libro del 36 al 56 y, claro, tiene una riqueza terrible ese libro. ¿Por qué? Porque muchas de las entrevistas que salen en ese libro ya se hicieron en su día. Hoy esa gente está muerta. O sea, si las asociaciones no se hubieran preocupado de hacer entrevistas, esas entrevistas, lógicamente, no estarían por, y hablando ya de memoria histórica de mujer, pues todavía pues estamos hasta nosotros mismos, ¿no? Yo creo que lo mismo que Aitziber, tú has comentado, bueno, pues que de alguna manera fuiste donde tu madre y pensaste, ¿cómo nunca he pensado en esto? Bueno, yo creo que al final el sistema patriarcal no es de balde y en vano, está ahí porque está ahí y convence al final. Y también hemos estado ahí dentro, ¿no? O sea, yo el 3 de marzo del 76 estaba en primero de magisterio en Vitoria. O sea, quiero decir que vosotras sois mucho más jóvenes. Yo viví el 3 de marzo en Vitoria y tampoco se me había ocurrido hacer una historia. O sea, no sé cómo decirte que al final, ¿no? Te empapas de lo mismo que está ahí por encima, que nos lleva un poco a todo el mundo. Yo creo porque por eso estos esfuerzos que se hacen y estas colaboraciones, pues de alguna manera el valor que tienen es ese, ¿no? De alguna forma hacer redes entre gente diferente. Yo cuando conocí a Suriñe, que fue a través de la exposición que estábamos moviendo de Mekemana, pues fue eso, como una sinergia de cosas, ¿no? Entre a Suriñe, que la acaba de conocer, entre que nosotros ya habíamos metido a una mujer del 3 de marzo en nuestra exposición, que luego tenemos mucha... o sea, estamos unidos al 3 de marzo dentro de otras historias de memoria histórica. O sea, fue como una sinergia de cosas y por eso editamos con muchísimo gusto el libro, ¿no? Pero muchas veces eso, yo creo que lo importante es un poco también como alimentarnos entre nosotras y decir, bueno, pues la medida que vas haciendo red se pueden hacer cosas, ¿no? Y a veces da la sensación, yo una cosa que oigo es lo de literatura para mujeres, o no sé qué para mujeres, ¿no? Porque claro, si no yo iría al kiosco y diría, dame el país, ese periódico para hombres, ¿no? O sea, ¿se está entendiendo que esto que hacemos es la recuperación para todo el mundo, la recuperación de la memoria
para todo el mundo en general, que esto es lo que le faltaba a esa memoria colectiva, o se considera que es una necesidad que tenemos únicamente las mujeres? Bueno, yo creo que desde la asociación, entonando el mea culpa, que yo creo que todas nos hemos dado un poco cuenta, o sea, nos hemos dado cuenta de que era algo que faltaba hace mucho tiempo, cuando hicimos la presentación del libro en la asociación y terminamos la presentación, se me acercaron varios compañeros de la asociación y me dijeron: esta es la charla más interesante a la que he venido en Memoria UNEA, que es nuestra sede, ¿no?, en muchos años. Entonces, yo creo que ellos también lo han sentido como necesario. O sea, yo creo que dentro de la asociación también hay hombres feministas que se han visto pillados, como me he podido ver pillada yo, o Andoni, o mi tío, o mi aita, de decir: joder, ¿por qué no hemos hecho, no hemos sentido la necesidad de que esto tenía que haberse hecho mucho antes? Y yo creo que sí, que lo entienden como algo como propio, porque yo he comentado el libro con ellos y, o sea, sí que había una sensación de que el papel de la mujer había sido muy importante, pero yo creo que no habían dimensionado esa importancia. No habíamos dimensionado esa importancia. Y yo creo que sí que no se entiende como literatura para mujeres. O sea, no creo que dentro de la asociación se haya visto como: esto es un libro que hemos hecho para las mujeres del 3 de marzo. Me gustaría que, para seguir un poco con esto, es que acaba de comentar Yolanda una anécdota. Me gustaría que la comentara y luego hacer un comentario sobre eso, porque me parece muy interesante, no sé, eso, algo concreto, ¿no?, sobre esta historia de cómo tenemos que hacer las cosas de mujeres. Para comenta un poco lo que traes aquí. Bueno, a ver, con el paso del tiempo te das cuenta de muchas cosas. Cuando estás metida en todo el combate, pues eres una más y está muy bien. Justo al acabar las huelgas de Vitoria, yo estaba ya huida y me pidieron que por favor escribiera un balance de las actividades que se habían desarrollado por parte de las mujeres, que fueron muchas. Y bueno, yo lo acepté, pero me llamó mucho la atención que me dijeron: escribe un anexo. Y es algo que yo he escrito y que está en este libro, que es Gasteiz y Vitoria, de la huelga a la matanza. Y es el libro que salió, yo creo que el año siguiente, han salido muchos sobre Vitoria. Y mi identificación con la demanda fue tan clara que dije: pues un anexo. Pero después, ahora, al leerlo, digo, como que un anexo, sí, esto no me gusta nada de anexo, si realmente las mujeres cumplieron una función muy importante, no éramos ningún anexo. Por tanto, esa palabra me gustaría que desapareciera. Pues cuando ha contado, al hilo de eso, me ha acordado de algunas charlas que hemos dado sobre memoria y mujer, Suriña y yo, tengo apuntado una reflexión que hace Marinás, que bueno, pues que fue una mujer que se preocupó mucho del papel de las mujeres, del protagonismo de las mujeres. Y entonces hay un momento que ella dice que le preocupa que hoy en día la historiografía nos está permitiendo, habla un poco de lo grande, ¿no?, de la historia todavía con mayúsculas, y dice ella: en este momento es fácil agregar a la historiografía general una parte aparte de la historia de las mujeres. Y dice ella: lo correcto y a lo que tenemos que llegar es que dentro de esa historiografía general se enmarque como algo, ¿no?, totalmente imbricado y totalmente naturalizado y totalmente necesario y totalmente natural, como se dio, lo que han hecho las mujeres, ¿no? Y yo creo que es el mayor ejemplo. Lo preocupante un poco es que esto es del 76. Vale, pues podemos decir, bueno, pues en fin, en aquel momento se hacía.
Pues que muchas veces ahora también se hace. Eso es lo que preocupa, ¿no? O sea, que a lo mejor a lo que tenemos que de alguna manera, tenemos que luchar y tenemos que llegar es a que esté dentro de la historiografía general, no como una parte. Sí, yo creo que ese es un poco el reto, ¿no? O sea, cuando nosotras escribimos este libro, teníamos la intuición de que iba a pasar un poco lo que decía Nerea, ¿no? Que también iba a ser bien acogido entre toda la comunidad en general y que no solo iba a ser un libro para mujeres, ese era uno de los objetivos. Teníamos también esa sensación precisamente por la presencia, papel y participación que tuvieron las mujeres en el 3 de marzo. No siempre sucede así, ¿no? Hay otros actos traumáticos donde quizá, pues, por el contexto histórico-político en el que se dieron, las mujeres no tuvieron tanta presencia y la sociedad no necesita esos relatos, a pesar de que son tremendamente necesarios, ¿no? Pero nosotras sí que vemos que el reto precisamente pasa por eso, ¿no? Porque todo el material que pueda surgir posteriormente a este libro lleve introducida de manera completamente transversalmente esa lectura feminista, ¿no? Porque ya, pues eso, ¿no? O sea, el anexo en el 76 sí, pero ya no puede, no puede darse, ¿no? Entonces, bueno, pues miraremos, ¿no? Con lupa eso, yo creo que sí que es, o sea, que tampoco está difícil, ¿no? Introducirla, o sea, a nosotras, yo decía, no nos ha costado nada encontrar a estas mujeres, ¿no? Entonces, si a nosotras no nos cuesta, a los siguientes que hagan cosas tampoco les va a costar. Entonces, siempre decimos, ¿no? Que cuando hay las ausencias de las mujeres, una cosa que pone los escritores, especialmente los hombres, cuando alguien les hace la crítica de los personajes femeninos son suaves, no había mujeres, falta la perspectiva feminista, lo normal que se suele decir es que no encontraba nadie con quien hablase, es que no querían hablar. Esto no pasa. O sea, esto no pasa. Lo que pasa es que hay que saberse acercar a las mujeres, adaptarse a sus formas de dar testimonio y trabajar un poquito más, ¿no? Y entonces yo creo que esto, que en este libro lo hemos intentado y que en otras cosas que ha hecho la asociación se ha hecho, pues tiene que ser como un proceder, como parte de la profesión, ¿no? O sea, tener como esa lupa puesta, ¿no? Nik lehen aipatzen den ostiral honetan ere erakutsiko dela zergatik gelditzen den dena edo gauzak ez diren gauza bera emakumeak ez badaude. Eta nereari behin entzun nion ere, bueno, ia esan zen, nik uste dut martxoaren hiruari begira, bera martxoaren 8an egongo zela kalean. Zer nolako harremana egin dezakegu 1976tik gaur egunera arte greba feminista bat, bilakaera bat, arlo sindikaletik, politikotik, ideologikotik, ez dakit, zer nolako harremana ikusten duzu zuko ere, martxoak iruko elkarteko kide gisa eta ostiralean kalean egongo den emakume gisa. Nik uste dut, zeharo lotuta daudela, ez? 1976an egiten ziren aldarrikapenak sistema aldatzeko, gaur egun ere egiten jarraitu behar ditugunak dira. Eta errotik aldatu nahi dugun sistema hori pasa behar da heteropatriarkal eta kapitalista izatetik, bai, izatera feminista eta sozialista. Orduan, aldaketa horretan, nik uste dut martxoak irukuren borrokak eta borroka feminista zeharo lotuta daudela. Jakinda, gaur egun borrokan ari diren emakume asko eta asko borroka haietatik datozela. Edo gaur egun borrokatzen dugun beste emakume asko borroka haien gatik ikasia garela, ez? Eta martxoak iruan ere atzo deialdia egin genuen, justo omenaldian bertan, greba feministan parte hartzeko, eta nik ba, langile moduan horretan nabil nire lantokian. Hau da, argi dago, argi daukat, eta nire ikaslei horrela transmitituko dietera. Ere, ez da, beharra dagoela, inoiz baino gehiago, greba hori egiteko, izan ere, sistema honek zapaltzen gaitu langile moduan, baina zapaltzen gaitu ere gehiago emakume moduan, ez da? Tardun aurre egin behar diogu zapalkuntza hori. Sí, yo comparto completamente la lectura de Nerea. Añadiría además que precisamente cómo se articularon en el 76 todas esas huelgas, ¿no? Que implicaron a diferentes
sujetos, ¿no? Desde quienes estaban en las fábricas, quienes estaban en los hogares, también todo el movimiento educativo, ¿no? O sea, como que no solo se centró en el ámbito productivo, sino que tuvo muchas raíces. Precisamente eso es una de las de los retos que planteamos en el movimiento feminista ya el año pasado, ¿no? Que esta huelga feminista, esta huelga iba mucho más allá de lo productivo, interpelaba directamente a los hogares, interpelaba a lo productivo, al educativo, al sistema de pensiones y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un nexo de unión. Lo que difiere quizás sea precisamente quien lidera, ¿no? Esas huelgas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo creo que el liderazgo cambia, ¿no? Es un liderazgo donde el sujeto es un sujeto, en este caso, es el sujeto político del feminismo, que somos las mujeres bolleras y trans, y entonces yo creo que eso es lo que cambia, pero no por eso deja de tener las mismas características, ¿no? Decían, a mí hay una frase de Pilar que me gusta mucho, que decía que el 3 de marzo debería de ser festivo en Gasteiz, ¿no? Que siempre decimos que el 3 de marzo es nuestro 1 de mayo y que por tanto el 3 de marzo, ella el 3 de marzo, no se debería ir a trabajar. De hecho, ella durante muchos años no acudió a su fábrica, y hace poco yo recuerdo hablando y decíamos, ¿y el 8 de marzo debería de ser fiesta? Y teníamos esas dudas, ¿eh? Si sí o no, si eso podría desarticular precisamente la lucha y convertirse en lo que podrían ser días festivos o no. Yo creo que ese es un debate que también puede pasar precisamente con el 3 de marzo, ¿no? Pero bueno, es un mes potente en marzo en Gasteiz, ¿no? Decía yo al principio que la lucha que siguió en Gasteiz, mucha gente sin quererlo se convirtió en protagonista de una historia referente a nivel sindical. Yolanda, tú has estado en otros lugares. Yo sí he tenido siempre la sensación de aquel movimiento sindical, también político a otros niveles. Era por lo menos distinto, vamos a decir, de carácter distinto. ¿Tú qué percepción tienes? ¿Qué te aportó a ti a nivel personal luego cuando, y cómo has hablado de lo que viviste en aquel 76, en aquella empresa, en aquellas luchas previas, en aquellas huelgas? ¿Qué te ha supuesto a ti también, luego en tu vida también personal y como trabajadora? Bueno, yo quería primero matizar una cuestión, porque en las asambleas que había las tardes de mujeres, que empezaron siendo solamente reivindicativas e informativas de lo que estaba aconteciendo en las empresas de los trabajadores y de Areto, ¿no? Pero después pasaron a ser cuestionadoras del sistema sanitario, cuestionadoras de la educación, cuestionadoras del sistema familiar, patriarcal. Fuimos incidiendo en muchos aspectos que fueron súper, súper interesantes. Bueno, quería hacer esa matización, luego si sale más, hablaré un poquito más. Para mí, las huelgas del 3 de marzo formaban parte de un movimiento asambleario, no estaba en ningún partido político. Mis padres eran republicanos y yo tenía muchísimo interés en el movimiento asambleario porque pensaba que los partidos a mí no me convencían. Tuve la suerte de estar con Jesús Fernández Naves, que fue un maestro para mí, y las huelgas propiamente me ayudaron a comprender y a entender que el movimiento asambleario era un movimiento con mucho futuro y que era una forma organizativa de vida, que era posible realmente que el pueblo, incluidos los estudiantes, por supuesto, incluido todos los ámbitos de la sociedad, funcionara democráticamente a través de un movimiento asambleario. A mí eso me marcó profundamente. Tanto es así que ahora soy presidenta de una asociación y he sido de otra, y desde luego sigo siendo asamblearia, y eso fue un aprendizaje que jamás voy a poder ni olvidar ni quiero, porque forma parte ya de mi propia historia personal. Entonces, eso fue un aprendizaje en una auténtica universidad. Luego fui a la universidad, pero para mí la universidad de vida fue precisamente la solidaridad, el aprendizaje, la escucha que había en las asambleas y cómo poco a poco se iban cayendo prejuicios, tópicos, creencias, y daba lugar a un movimiento de conciencia muy profundo. Por eso fueron, desde el 9 de enero hasta el 3 de marzo, una auténtica universidad, yo creo, para toda la población en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso fue cortada de raíz, porque no se podía permitir realmente que una conciencia que inicialmente fue económica, luego social y por último política, se pudiera extender a toda la sociedad del Estado español. Eso era un peligro que no se podía permitir. Y por eso acabó en esta situación
de trauma y de asesinatos, ¿no? Pero realmente yo creo que los que participamos directamente allá, al menos los que lideramos la lucha y éramos del movimiento asambleario, eso nos marcó un antes y un después, para siempre. Comenta esas cosas que estás diciendo, luego comentaré las asambleas de la tarde, por ejemplo, comenta esas cosas si quieres. Bueno, pues en principio, por un lado estaban las asambleas de la mañana, que yo era de las oficinas, era secretaria, y de Mebosa salimos tres solamente, Iñaki, Feli, que no está aquí porque se marchó muy lejos, y yo, fuimos tres solamente de arriba. Y bueno, participamos de las asambleas de las mañanas, de las manifestaciones de la mañana, de todo lo que hacíamos a la mañana, que eran muchísimas cosas, y después empezaba el movimiento de la tarde. Al principio el contraste era enorme, sobre todo a medida que avanzábamos en las asambleas de la mañana, que avanzaba la conciencia y que se trascendía de los planteamientos económicos a una conciencia más global y más completa, menos en el medio ambiente, que creo que no lo tocábamos porque en aquel entonces no había tanto riesgo como ahora con respecto al cambio climático. Sin embargo, todos los temas surgían en las asambleas de la mañana. Y a la tarde empezamos, como decía antes, con charlas informativas sobre lo que hacíamos en la mañana, en las asambleas, ¿no? Pero poco a poco, yo me acuerdo mucho de las compañeras de Areitio, pero no las he vuelto a ver, la verdad. Hay alguna por ahí, me alegro. Poco a poco empezamos a analizar, por ejemplo, el papel de la mujer en la familia, ¿no? Hasta qué punto realmente era un papel satisfactorio. ¿Hasta qué punto no era un papel secundario? ¿Hasta qué punto la mujer no tenía que tener más palabra? ¿Hasta qué punto no tenía derecho, por ejemplo, a continuar trabajando y a no perder el puesto de trabajo, como se perdía en muchas ocasiones, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con la educación. La educación ocupaba muchísimo espacio en el sentido de que veíamos que el sistema educativo estaba basado, como todavía en la actualidad, yo ahora soy profesional de la salud y hago muchas conferencias sobre el tema, ¿no?, en aprender para vomitar. Pero no se podía tolerar el espíritu crítico porque era muy castigado, no se podía pensar, ¿no? Entonces analizábamos la importancia de que la educación fuera un lugar donde los niños y los jóvenes pudieran desarrollar la capacidad de pensar y el espíritu crítico, porque de esa manera no iban a estar sometidos a un sistema capitalista que dominaba en todos los ámbitos, ¿no? También fuimos muy críticas con la sanidad, porque realmente cuando se quería una intervención rápida había que recurrir, si se podía y no se podía, a la privada, porque la pública siempre tenía menos asistencia a nivel numérico, a nivel médico, ¿no? Y también con los medios de comunicación. Veíamos que los medios de comunicación estaban siempre al servicio del sistema capitalista, de los intereses patriarcales también, y que de alguna manera, si no subvertíamos ese poder de los medios de comunicación, que sigue siendo el mismo problema hoy en día, pues poco podíamos realmente transformar profundamente la sociedad, ¿no? Entonces los temas eran muy ricos y era un lugar de reflexión crítica, que después no solamente eran temas, no solamente eran contenidos, sino después ya se planificaba acciones concretas, ¿no? Y las acciones concretas que desarrollaron las mujeres yo creo que fue muy, muy importante, ¿no? Porque aparte de las marchas de las bolsas vacías, que fueron una iniciativa muy interesante, donde todos los jueves, coincidiendo con el día del mercado, las mujeres salían con las bolsas vacías para ir a protestar a diferentes organismos públicos, podía ser el ayuntamiento, podía ser la diputación, o podía ir a las fábricas donde estaban los esquiroles, ¿no?, y se iba con las bolsas vacías. Esa era una de las acciones. Otra acción muy importante era la recogida de dinero. Hacíamos muchísimas pegatinas de estas, ¿no?, y solicitábamos dinero, que por otro lado a las mañanas en las asambleas de fábricas también recogíamos dinero, por supuesto, pero la función de la mujer para aumentar las cajas de resistencia fue muy importante. Íbamos por los bares, nos daban en muchas ocasiones comida, porque había que resistir, eran mucho tiempo sin trabajar. Y teníamos que llenar las cajas de resistencia porque, no sé si por intuición o por qué, había que prever que podía haber muchas familias necesitadas durante la huelga, pero también después de la huelga, ¿no? De hecho, gracias a las cajas de resistencia, los 9 que estuvimos, 5 huidos y 4 detenidos, o al revés, que nunca me acuerdo,
Tuvimos religiosamente, todos los meses, yo no me olvidaré nunca, los 5.000 pesetas de aumento que solicitábamos junto con el sueldo, ¿no? No me acuerdo ahora si eran 14.000 o 19.000 pesetas mensuales. Y a mí me llegaba religiosamente a donde estaba escondida, dependiendo de donde estuviera, me llegaba el sueldo recogido por las cajas de resistencia y después que fueron alimentadas también por el sueldo, por las aportaciones de los sueldos de los compañeros de cada fábrica, ¿no? Entonces, la solidaridad que se respiraba era impresionante, ¿no? Era como una unificación de todo un pueblo que crecía día a día cada vez más. Y en ese sentido, yo pienso eso, que las mujeres cumplieron una función muy importante. Habíamos pocas trabajadoras en la huelga, aparte de las de Arequio, porque las de Forjas salieron muy poquitas también de oficinas, de Mibosa y no, de alguna otra más, de Gabilondo, pero muy poquitas salimos a la huelga de trabajadoras como tales, el resto eran las mujeres de los obreros. Y la función inicial también era evitar que las mujeres, teniendo que, como se hacía antes, ¿no?, con la división de trabajo, que administrar el sueldo, al ver que no llegaban, pudieran empezar a dinamitar propiamente las cosas, ¿no? Por eso era tan importante incorporarlas inicialmente para que no fueran boicoteadoras. Pero después eso se transmutó en una conciencia social que yo pienso aunó y se asemejó a la calidad de conciencia que hubo también en las fábricas y en las asambleas de la mañana. Con lo cual el movimiento de las mujeres y el movimiento de los hombres se quedó parejo. Y yo siempre pienso, ¿no? Somos la mitad de la humanidad. ¿Cómo no va a ser importante nuestra participación? Emakumeak parte hartzea eta zuenare, vamos a permitir que las gentes que estáis en el público podáis lanzar las preguntas, reflexiones que queráis y también, pues, precisamente hay alguna trabajadora de Arequio que nos contéis también vuestras vivencias, que yo creo que puede ser muy interesante recogerlas. Bueno, el micrófono va al cabo. Bueno, yo Nadia, es que no te conocía. Porque eras morena. Y joven. Y ahora eres rubia. Y sigues estando muy guapa. Bueno, pues yo fui una de, yo trabajé también en Mebosa, de telefonista, y ya te conocí toda la lucha que tuviste con Mari Carmen y el marido que no ahora. Y Jesús. Tuviste una lucha impresionante, ¿no? Entonces, yo recuerdo de las bolsas vacías, que subimos donde el gobernador, porque la gente verdaderamente estaba pasando hambre. Y nos dio buenas palabras, pero seguimos con las bolsas vacías. Y también hay que felicitar a toda la llanada alavesa, que trajo comida, bueno, hasta la tarde. Yo recuerdo que una hermana mía estaba cuidando la comida en Belén y entraron la policía con una pistola en mano. Y bueno, aquello fue de miedo porque estábamos temblando de miedo. Entonces, yo he visto y he notado a personas obreras que estaban pasando hambre y nos hemos hartado de llevar comida a la mayoría de estas personas. Yo estuve también, pues, bastante metida y si no he participado ni nada porque estoy emocionada y me lo he pasado muy mal. Desde cuando aquello, pues, yo participaba en la parroquia, que por cierto metieron a la cárcel al párroco. Y trabajábamos allí que, como grupo de mujeres de Acción Católica. Y desde cuando aquello, ni Acción Católica, ni Cristo que lo fundó.
Yo ya me dije, bueno, yo he terminado con la iglesia. Incluso tengo un detalle que no he contado nunca a nadie. Fuimos antes del 3 de marzo, el 2 de marzo, un grupo de jocistas, subimos a hablar con el señor obispo y le dijimos, señor obispo, baje usted a la iglesia de San Francisco porque se está poniendo la cosa muy mal. Y va, ah, no os preocupéis, vamos a rezar. Y desde cuando aquello ya no, yo ya no rezaba. Entonces, para mí el 3 de marzo me supuso, conozco a Mari Carmen, que todavía solo está con ella, y digo, me estoy temblando porque fue una lucha tremenda, como la gente estaba tan unida. Y yo me acuerdo de una chavalina que era así guapísima y yo decía, pero esta mujer, ya te digo, estaba de telefonista y tú estuviste controlada, pero a mí también me controlaron. Porque claro, éramos comunistas, no sé qué lo que decía, todas aquellas personas que les hacían la pelota a los jefes. Bueno, y no quiero hablar más porque me estoy poniendo un poco nerviosa. Muchas gracias. Bueno, yo quería unir un poco con lo que ha dicho la compañera de las quejas de resistencia, también con lo que comentaba Yolanda, y es que nosotros cuando preguntábamos a, sobre todo a las mujeres que estuvieron gestionando esas cajas de resistencia, una de las cosas que aparecía una y otra vez es que la mayoría de las familias, a pesar de que lo necesitaban, decían que no a la caja de resistencia para que lo tuviesen otras familias, ¿no? Y hablábamos con algunas, ¿no? Recuerdo una que nos decía, bueno, yo era capaz de hacer un puchero para 8 con 3 patatas, ¿no? Que era una de las frases que nos daba, y había gente que tenía 2, entonces primero las de 2, ¿no? Era la frase que nos decía. Entonces, si bien desde la llegada vino muchísimo, ¿no? También se reguló esa redistribución de la comida, ¿no? Entonces, bueno, si me vas a aportar eso. Teniendo en cuenta la convocatoria de huelga de este viernes, no sé, ¿sería posible, con las circunstancias políticas, sociales, económicas diferentes, no lo sucedió el 3 de marzo como tal, sino una pelea sindical global a ese nivel con diferentes empresas implicadas? Yo no sé si también aquí desde el público pueden comentarlo, ¿no? Gente que ha estado peleando durante años. Decía Nere al principio, es que los motivos siguen siendo los mismos también. Ese sistema capitalista que también necesita de que las mujeres estemos en una segunda o en un tercer plano, ¿no? Para seguir existiendo, para que la rueda siga girando. Pero yo veo complicado que pudiera suceder algo así, ¿no? ¿Quieres a una respuesta de empresas? Sí, en la actualidad. Clase trabajadora que la gente dice que ya no existe como tal. Ya. Yo pienso que la situación política y económica es diferente, desgraciadamente. Que cuando se estuvo gestando en el 75 durante un año la huelga que surgió el día 9, ni tan siquiera pensábamos que iba a tener esa dimensión. Porque éramos grupitos pequeños de cada empresa, pero se estaba preparando. Había muchas octavillas, en los descansos se hablaba, había un trabajo de base continuo, ¿no? Y se daban las situaciones también económicas muy concretas y políticas. Y bueno, eso es lo que permitió en aquel entonces dar ese salto cualitativo tan importante de conciencia. Ahora ojalá, pero yo creo que hay mucha dispersión y hay, no sé, una situación también diferente a nivel político y económico. Sí que creo que a nivel del movimiento feminista, en estos momentos, son las que pueden liderar un cambio social. Ahí sí que cada vez lo tenemos mucho más claro. Realmente pienso que las mujeres están despertando en globalidad y bueno, con el tema del maltrato, de las violaciones y todo esto, ¿no? Pero es que hay un movimiento muy interesante de mujeres que yo creo que ya no es tanto la lucha de la clase obrera, que también
sino que esas 7.000 millones de habitantes que somos, somos 3.500 mil millones, ¿no? Yo creo que tenemos una función muy importante de, para cambiar la mirada a la sociedad a todos los niveles, ¿no? Y me estoy acordando de la charlita de esta joven, es esta estudiante de 17 años en, que a nivel europeo está moviendo todo el tema del medio ambiente, ¿no? Es muy importante. Hay a lo largo de la historia como diferentes momentos revolucionarios, ¿no? Y unos son de una índole más económica, en estos momentos yo creo que puede ser de género y medioambiental. Quién sabe. Pero yo creo que están creando condiciones de cambio importantes. Yo, por unir un poco y ver las similitudes entre aquella lucha y un poco la que llevamos ahora desde el movimiento feminista, yo recuerdo hace unos años cuando empecé un poco la eclosión de este movimiento feminista, que fue en Euskal Herria, fue antes de la huelga. Yo recuerdo que el hito, yo creo que el punto referencial de marco fue la manifestación de Feministop Press. Yo recuerdo que quienes estábamos organizando nos poníamos como reto, como termómetro para saber si había un cambio real, y estábamos ante un momento cualitativo, si en la manifestación había al menos la misma presencia que las manifestaciones del 3 de marzo. Era un poco la referencia que nosotras nos poníamos, ¿no? Que era para nosotras un éxito, decir, ¿no? O sea, si somos capaces de aunar en una manifestación el mismo número parecido a las personas que congrega los aniversarios del 3 de marzo, quizá podemos empezar a hablar de salto cualitativo. Recuerdo que las cifras fueron parejas, estábamos ante un salto cualitativo. Yo me acuerdo el año pasado organizando la huelga, que yo creo que en similitud pues, también habla de este momento, ¿no? de explosión, sobrepasamos todo lo que teníamos previsto. O sea, yo creo que, bueno, yo reconozco que terminé saturadísima el 8 diciendo no puede ser, o sea, no puede ser, se nos ha ido de las manos. ¿Qué es esto? Entonces, sí que creo que supuso un salto calitativo, que el cambio puede venir por ahí, pero por poner un poco la puntilla y por adelantarnos a los niños, creo que el contexto histórico es muy diferente y que el riesgo al que nos enfrentamos ahora desde el movimiento feminista es precisamente que las instituciones democráticas y los servicios de igualdad no se reapropien de nuestro discurso y entonces vacíen de radicalidad nuestra lucha, ¿no? Que yo creo que, igual me equivoco las que vivisteis aquello, era quizá un marco mucho más de confrontación de discurso el que podía haber entre los gobiernos y los movimientos sociales. Ahora es que Leticia Ortiz, la reina, secunda la huelga. O sea, yo decía, no puede ser, ¿no? Y las cajas de ahorros hacen anuncios llamando a la huelga, y entonces algo estamos haciendo mal nosotras o nos están llevando muy por delante, ¿no? Entonces yo creo que esto es igual lo que representa la diferencia. Yo me niego a salir a la huelga, o sea, a la huelga la convocamos nosotras, no ella. Esto ya ha quedado claro y demás. Pero sí que creo que es el reto que diferencia, ¿no? Cómo mantener esa radicalidad. Yo creo que ahí del 3 de marzo aprendemos el asamblearismo, ¿no? Que es algo que sí que se ha intentado mantener en la organización de la huelga. La asamblea del 8 de marzo tiene una fuerza en todos los territorios, está descentralizada lo que es la propia coordinación, pero este es el reto, en mi opinión. Y si alguien tiene aquí la clave de cómo conseguir que no se reapropien del discurso y nos vacíen de radicalidad, yo apunto. Yo creo que cuando hablamos de clases obreras y de solidaridades y, bueno, qué diferencias hay entre antes y ahora, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en este momento. Yo creo que en la comunidad autónoma, seguramente uno de los sitios donde están durando más las huelgas y están siendo mantenidas en el tiempo y tal, es, por ejemplo, las huelgas que se están llevando a cabo en las residencias, Son huelgas que se mantienen mucho en el tiempo y creo que, bueno, pues que hoy en día, pero también de alguna manera creo que no hay... es decir, no hay esa solidaridad del mundo de la empresa con un trabajo que se... O sea, no se siente esa necesidad de las mujeres de las residencias que están en huelga cuando casualmente, además,
en un momento dado, no sé, puede estar en huelga, pues yo qué sé, ¿no? La naval que hace barcos, o que a lo mejor yo nunca voy a estar ahí, pero todo el mundo, todas las personas vamos a tener que ser cuidadas, nuestros familiares van a ser, o sea, vamos como a necesitar mucho más de que haya hay una solidaridad con esas mujeres que están en huelga para que esos servicios sean reinterpretados de nuevo y sean puestos en condiciones, ese servicio lo vamos a necesitar muchísimo más que cualquiera que se esté dando de seguramente en otra fábrica, que igual nos puede tocar más de cerca o menos, ¿no? Pero en este momento creo que hay que como darle una vuelta. ¿Por qué no se crea solidaridad obrera, en lo que se llama solidaridad obrera, con los trabajos de mujeres? Eso es una gran pregunta en este momento. No hay una... a lo largo de los años siempre ha habido, ¿no? Pues que en un momento, aunque hubiera una empresa que estaba más tiempo, se pedía como, pues eso, como ayuda a otras empresas que igual hacían pues un día o lo que sea. Y aquí no pasa eso, no está pasando en este momento. Con el esfuerzo que supone hoy en día mantener también una huelga, las huelgas que están manteniendo tan largas. Sí, yo recuerdo igual, y, o sea, no sé si es hilarlo, pero yo recuerdo que en una de las entrevistas que hicimos al libro, llegamos a una mujer que había sido herida de bala, Consuelo, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿no? Ella fue herida mientras estaba en su casa, lo ha contado muchas veces, dándole vueltas a una salsa porque estaba cocinando. Y entonces yo le pregunté, ¿no? ¿Y tú no fuiste a la huelga? Y ella me dijo la frase, yo era una trabajadora interna y las trabajadoras internas no somos clase obrera. Y esa frase, que en 1976 ella la tenía clara, es absolutamente actual, ¿no? Las trabajadoras internas, las trabajadoras del hogar, que precisamente el movimiento feminista este año ha hecho un llamamiento a mirar ahí, siguen siendo sin considerarse trabajadoras clase obrera. Y los cuidados, de hecho, no pueden parar, ¿no? Estamos llamadas a una huelga de cuidados, de consumo, de un montón de cosas, pero hay ciertos cuidados que no pueden pararse, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay esa conexión, ahí hay ese reto de cómo ampliar, digamos, la lucha de lo productivo a lo reproductivo, cómo romper con esa división sexual del trabajo. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de los hospitales, yo me empeñé premeditadamente en conseguir hablar con una enfermera y también con una médica, ¿no? Porque de repente solo había en el imaginario de personal sanitario el de enfermera como mujeres, el médico como hombres. Entonces me empeñé en buscar esos dos roles. Entonces yo creo que ese es otro de los retos. Tengo dudas de si se está haciendo o no, pero bueno, no sé si hemos contestado un poco a lo que planteabas. De hecho, se ha publicado un libro también con la pelea de las mujeres de las residencias de Vizcaya, escrito por una compañera periodista de Arguía. De cara a este viernes, seguramente todas estaréis en las calles y probablemente pueda ser una manera de reconvertir esa lucha sindical obrera que vemos ahora complicada, que puede venir desde los feminismos. Yo percibo que, por ejemplo, la vía en el centro es solamente el feminismo. Eso es fundamental para toda persona trabajadora, sea lo que sea, ¿no? No sé si en ese sentido también veis que podemos hacer más aportaciones, que realmente estamos planteando los temas que hasta ahora nos habían planteado y que son necesarios para acabar de base con ese sistema que es el que sigue perpetuando esto, ¿no? Bueno, aparte, la invisibilización de las mujeres, el desprestigio de los trabajos feminizados como el de los cuidados, y en general todo lo que supone el sistema capitalista para las clases trabajadoras, ¿no? Yo creo que el concepto de la vida en el centro ya en las huelgas del 3 de marzo se puso. Lo que pasa es que no era hegemónico. Y ahora yo creo que el movimiento feminista, estamos en un movimiento de masas hegemónico. Entonces cuando hablamos se nos escucha y tenemos capacidad de interpelación. Esto antes no pasaba y no sé si nos lo terminará quitando, pero yo recuerdo cuando hacíamos el libro y leíamos las actas, ¿no? El libro del que ha hablado Yolanda y otras actas, se hablaba de la carestía de la vida, de la lista de la compra, del cuidado de las criaturas,
y esto es poner la vida en el centro, o sea, se estaba poniendo la vida en el centro, lo que pasa es que a eso no le estábamos dando un valor político ni estábamos entrando en una interpelación directa a los poderes tácticos, a los institucionales, para que abordasen precisamente desde las políticas públicas, entonces estábamos muy lejos en las políticas públicas, ¿no? Pero para que abordasen esto. Yo creo que lo que ha cambiado es que precisamente el movimiento feminista ahora es un movimiento referencial de masas, tiene capacidad de articulación y tiene la posibilidad de meter el discurso. Yo voy a sacar otro tema que creo que nos ha enseñado el 3 de marzo y que no es válido para el movimiento feminista, y es precisamente el reconocimiento y el recuerdo a las víctimas de un acto traumático, ¿no? Que esto, el 3 de marzo, obviamente lo ha hecho muy bien. Yo creo que en esta ciudad casi todas sabemos el nombre de las personas asesinadas en el 3 de marzo, pero muy difícilmente sabemos el nombre de las mujeres asesinadas en esta ciudad en los dos últimos años a manos de hombres. Esto no lo sabemos. Y son nuestras asesinadas, son las asesinadas del movimiento feminista, son nuestras asesinadas y son los asesinatos políticos, ¿no? Que requieren precisamente un recuerdo, una reparación y sobre todo unas garantías de no repetición, de las cuales ahora mismo no podemos hablar, porque los asesinatos siguen quedando impunes en términos políticos y en términos sociales. Entonces, yo creo que esto, que en Vitoria el tema del recuerdo, el reconocimiento y la garantía de no repetición es algo que la sociedad sabe precisamente porque ha vivido el 3 de marzo, en otras ciudades donde no hay esta relación con el trauma colectivo y con la memoria, esto no se da. Entonces yo creo que esto que aquí sí se da y que lo hemos aprendido el 3 de marzo lo tenemos que tomar como valor el movimiento feminista para precisamente hacer esa experimentación, ¿no? Y pensar cómo nosotras podemos recordar a nuestras asesinadas y cómo podemos darles el valor político que merecen. Yo misma he tenido que buscar los nombres de las mujeres asesinadas en mi ciudad porque no lo sabía. Llevo en el activismo feminista muchos años, ¿no? Bueno, yo quiero comentar dos cositas. Una, que con respecto al 3 de marzo, no fue un movimiento sindicalista. Fue un movimiento asambleario, un movimiento social y un movimiento político. No se hablaba de dinero. De dinero se hablaba en los primeros 10 días, 15 días. Pero a partir de ahí fue un cuestionamiento de todo el sistema, a todos los niveles. Eso me parece fundamental que quede clarísimo. Y después de las huelgas, esa capitalización de la que tú temes también, desde el movimiento feminista con respecto a la reina y todo esto, se produjo por parte de los sindicatos una capitalización de las huelgas, ¿vale? Pero realmente, aunque en las huelgas había partidos políticos, sin embargo, jamás se presentaron como tal durante las huelgas. Pero había un contenido político. No fue una lucha sindical. Vamos, eso me niego rotundamente, ¿eh? Porque realmente tuvo un corte. Por eso mismo acabó en tragedia. Porque si hubiera sido por dinero solamente, no habría ocurrido lo que ocurrió, ¿vale? Eso en primer lugar. Había mucho peligro de que se extendiera al resto del Estado español y por tanto hubiera una revolución en el sentido amplio del término y profundo del término. Y la otra cuestión ya actual es que yo considero que con todos estos asesinatos que están habiendo de mujeres y de esta violencia de género, hay algo que no podemos olvidar de nuestra posición de género, y es que para erradicar esta lacra social, que además es milenaria porque el patriarcado vive desde mucho tiempo, nos tenemos que centrar en la educación. Yo, por ejemplo, estuve en las huelgas, pero después estudié una carrera y mi objetivo en estos momentos es seguir ampliando la conciencia desde una perspectiva social y educativa. Y cuando hablo de educación, hablo de que desde el sistema educativo general, desde infantil, desde primaria, desde secundaria, tiene que estar cuestionado el modelo patriarcal y la división social todavía que existe a nivel laboral, ¿no? Donde realmente el discurso ya no sea tan sexista, que es menos, pero sigue estando muy presente. Entonces yo creo que realmente trabajar en prevención para mí es un reto. Se trata de trabajar en prevención, prevenir, y para eso es fundamental que el sistema educativo sea radicalmente diferente. Yo creo que, bueno, en mi centro ahora mismo
estamos haciendo un diagnóstico de género. Yo creo que esto hace unos años le dices al centro de enseñanza que iban a hacer un diagnóstico de género y te dicen, ¿para qué? ¿O por qué? ¿No? Y se está estudiando también el patio, se está estudiando el patio para hacer un patio diferente. En ese sentido también, yo creo que también el tema va por ahí. Y igual que en la manifestación del 3 de marzo se ve ese relevo generacional, yo creo que en la lucha feminista también se está viendo, ¿no? Ese relevo generacional, y eso es lo más importante. El que tenga claro que no vamos a parar en la lucha. De hecho, es tan potente que jóvenes con 18 años se nos dan mil vueltas y las hubiésemos querido muchas de nosotras tener esos discursos y bienvenidas y que sigan viniendo más. No sé si quiere alguien más participar, hacer alguna reflexión, alguna pregunta. Sí, yo únicamente quería darle la razón a Yolanda por lo de la lucha sindical del 3 de marzo. Efectivamente, no fue sindical. Fue mucho más otro tipo que ya lo ha definido muy bien. Y yo en lo que, es que no sé cómo te llamas, lo que has dicho sobre las residencias de Vizcaya, yo creo que las residencias de las mujeres de Vizcaya ha sido en Euskal Herria en los últimos años la huelga más importante que se ha dado de resistencia, de lucha obrera y de UOSA, que es a destacar porque ha sido solamente de mujeres. Como ha dicho Aitziber, se ha escrito ahora un libro porque lo merecía, de cómo fue la lucha de estas mujeres frente a las instituciones. Tú has dicho de revertir la solidaridad obrera, o sea, que no ha habido solidaridad con las huelgas de las mujeres, tampoco la hay en general. La solidaridad precisamente es un punto que el capitalismo es donde nos ha derrotado, porque no hay solidaridad ni en la huelga de las mujeres ni en la huelga de los hombres. O sea, la solidaridad obrera o la solidaridad trabajadora hoy en día no existe. Y luego decirte, dices de revertir, o lo has explicado muy bien, los cuidados, cuando los cuidados es un servicio que debe de dar, o sea, un servicio público, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nos enfrentamos ahí a la privatización. Las huelgas de los cuidados de residencias vienen porque están privatizadas. Y están privatizadas porque es una política neoliberal que siguen las instituciones, el gobierno y que impone el capital. Entonces yo creo que revertirlo, hombre, revertirlo sí, pero para revertirlo habría que luchar contra esas políticas, exigir a los políticos y exigir a los que se presentan y a los que salen elegidos, o sea, que la gestión de los cuidados y de todas esas cosas sea directa. Porque mientras no sea, mientras se privaticen, o sea, por mucho que tú reviertas mentalmente, o sea, a la larga no es imposible. El problema de todo, de las residencias, eso es la privatización, lo mismo que la de los centros de menores y un montón de servicios públicos que están en manos de, que, o sea, que aprovechan esas cosas para ganar más dinero. Y porque hasta el Real Madrid, hasta el presidente del Real Madrid tiene unas empresas que son precisamente para trabajar, que trabajan con el tema de los servicios públicos, los servicios sociales, los que no tienen casa, etcétera, etcétera. Y nada, quería decirte eso, que la lucha de las mujeres de Vizcaya es a tener en cuenta, estuvieron más de un año resistiendo, ¿eh? Y eso es importantísimo. Aquí hubo también residencias que estuvieron, en Navarra creo que estuvieron también un montón de meses en huelga, porque estaban también luchando contra, eran otra privatizada. Entonces yo creo que el libro que ha escrito, como ha dicho Aitziber, la compañera de Berria, es para leerlo y tenerlo en cuenta. Y luego lo que ha dicho también Yolanda, realmente la situación no es la misma. Pero la situación económica es mucho peor que en el 76. Y nos enfrentamos frente a el feminismo y las mujeres frente a un enemigo capitalista muchísimo peor que en el 76. Sí.
hecho, uno de los triunfos es que ha conseguido que nos enfrentemos entre nosotras, ¿no? entre las sociedades trabajadoras. Y creo que el viernes es momento de salir juntas a las calles. Reivindicamos los cuidados, que son responsabilidad de las administraciones públicas, y reivindicar la educación pública también. No me dan miedo los datos de las matriculaciones en las concertadas. Y creo que esto hay que hacerlo a través de lo público. A muchas os veremos en las calles el viernes, esperamos. Otros seguiremos viendo y agradecer desde aquí. ¿Hay alguien que quería comentar algo? Agradecer desde aquí que hayáis venido. Tenéis libros a la venta, bastante más barato de lo que cuestan otros libros publicados, pues yo qué sé, pues por presidentes en... Es que yo luego veo las listas de ventas y no, madre mía. Ya, nosotros también, que somos en una pequeña editorial, y hay veces que vemos, no sé, 300.000 libros vendidos y decimos, madre mía, nosotros para vender 750 sudamos y perdemos dinero. Aparte de que podéis comprar hoy el libro que está a 10 euros, para que sepáis también que es importante lo que ha comentado antes Suriñe, a lo mejor para vosotras y vosotros no, pero si tenéis algún familiar que tenga algún problema de visión, se puede oír en el link de Alavedi. Y aparte también está en formato ebook en enchorta.org. Digo que aparte de papel, lo tenéis también con otros formatos. El audio, para buscarlo, es muy fácil. Ponéis el título del libro, Las mujeres regasteis en la matanza del 3 de marzo del 76, y ponéis audio y aparece directamente en la página de Alavedi. Porque alguna vez lo decimos y luego la gente no sabe dónde mirar. Entonces, sí, bueno, y que no solamente para la gente que no ve bien, sino por lo que comentábamos antes, ¿no? Que pues igual mientras haces la comida, oye, pum, te pones el audio y estupendamente oyendo lo que dice Yolanda. Bueno, y recordaros también que desde el Ayuntamiento, desde Elkarrekin Bizitzen Ikasi Programa, se van a seguir organizando actividades que podéis consultar a través de la página web del Ayuntamiento en www.victoria-gasteiz.org/bizikidetza o /convivencia, y que esperemos que se sigan organizando este tipo de encuentros donde podamos vernos de nuevo. Mila esker guztioi eta horren arte. Eskerrik asko.